Bienvenidos y bienvenidas a esta edición live en directo nuevamente aquí en el estudio de Café Bañolas, Girona, España. Y hoy vamos a hablar con uno de nuestros alumnos que tengo muchísimo, muchísimo cariño porque lleva ya unos años en nuestra escuela y tiene varios proyectos de café. Es productor, es tostador, va a abrir una cafetería. Entonces tenemos a una persona que nos puede explicar muchísimo sobre su carrera en el mundo del café. Vamos a ver si ya está en conexión, pero mientras tanto que esperamos, gustaría saber de todos ustedes, por favor, que me pongáis en los comentarios. Hola Alejo Barista, ¿cómo estás? Es Eticel, ¿cómo estás? Diego, ¿de dónde estáis conectado y cómo está amaneciendo tu día? Eso no sé decir. Pero bueno, ¿cómo está tu día? ¿Qué ganas tienes de aprender ahora de una persona que lleva ya una cierta experiencia en el mundo del café y que, por supuesto, es una de las personas que ha tenido también resultados con algunos de nuestros cursos, sobre todo el curso de tostado, que de hecho la semana que viene vamos a entrar otra vez en materia. Alejo Barista, te espero ahí en la semana, en el reto del micro tostador. Si todavía no estás inscrito, voy a dejar aquí en los comentarios, voy a dejar el link, es microtostador.com y van a ser 5 clases la semana que viene. Voy a ponerlo aquí, 5 clases durante la semana que viene, introductorios, ¿sí? Entonces son clases que puedes ver tranquilamente sin ningún costo. Y de ahí vamos a explicar lo que es la metodología de Matías y también vas a ver después sí, la manera de profundizar aún más para los que quieran realmente montar una microtostadoría, como por ejemplo Alejo Barista quiere hacerlo. Entonces ya nos vemos de ahí. Veo aquí ya a Dragón de Café La Posada y vamos a conectarnos ahora mismo con él para aprender un poco de sus experiencias en el mundo del café. Y sí, de verdad. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, King. ¿Cómo estás? Placer de saludarte. Saludos desde el plan de Santa Dubige, Finca Juanita, Le Pajera, Lempira, Honduras, Centroamérica, para toda la comunidad linda del café que nos acompaña aquí. ¡Wow! Muchísimas gracias por esas primeras palabras. Bueno, es tempranito ahí por la mañana, pero merece la pena tomar un cafecito juntos. Yo ya, tú sabes que por la tarde yo ya no tomo café, tomo agua. Tu café, entonces salud. Estamos con café. Salud. Bueno, gracias. Gracias por tomar un tiempito para compartir con nosotros un poco tus experiencias, porque quizás podemos empezar de cero. ¿Puedes comunicarnos un poco desde dónde has empezado en el mundo del café? ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo que te ha traído a esto? Porque al final me gustaría, durante esta sesión de 30 minutos, 40 minutos, lo que sea, me gustaría que quedan algunos puntos claves en tu trayectoria, claro, como aprendizaje, ¿sabes? Es como, vale, yo he aprendido esto y por ahí hay tal, para que sea como para los que están escuchando también algo de aprender de la experiencia de uno. Entonces, Roberto, ¿cómo empieza tu carrera en el mundo de café? Bueno, yo le digo a toda la gente que el productor era mi papá. Él sembró y cosechó una finca desde hace 40 años ya, poco más quizás. Yo soy productor de hace 3 años, porque debido a que él muere hace 4 años, pues tocó incursionar de alguna u otra forma en el tema del café y había que tomar una decisión de involucrarse al 100% o seguir así de encimita como estaba, pero ya gracias a él, pues había tenido esta oportunidad de conocer el café desde pequeño. Todos los que somos hijos de productores, pues de alguna u otra forma tenemos esta oportunidad de convivir con el café desde nuestros primeros pasos hasta ya nuestra edad adulta, porque es un negocio que va trascendiendo de generación a generación. Uh-huh. Yo pues toda mi vida me dediqué a la parte privada, trabajaba, soy ingeniero industrial, casi por recibirme ya como psicólogo también. Pero bueno, a raíz de ese primer evento de la muerte de mi papá, nos tocó incursionar aquí en el tema de la finca.
Luego viene el tema de pandemia, me vengo aquí a hacer teletrabajo a la finca, a involucrarme ya de lleno al 100%, pero ya metido aquí me convocan a que tengo que volverme a activar al 100% en mi trabajo y me toca tomar una decisión de quedarme en la finca o retirarme de mi vida privada. Entonces al final tomé y opté por tomar la decisión de retirarme de mi trabajo privado y colocarme de cara a la finca porque ya estábamos de frente a una producción y prácticamente había trabajado todo un año y ver el fruto de lo que se había hecho y dejarlo abandonado, así como que mi corazoncito me decía, no, mejor quédate. Entonces, prácticamente en marzo del 2020 ya comenzamos fuertemente en el tema del café, ignorante básicamente en el tema del café. Yo conocí el café, lo que había visto sobre mi papá, yo venía aquí a la finca, pero a pasear que a involucrarme en el tema del café. Y fue así como me di a la tarea y dije, bueno, si voy a optar esto como un negocio y hacerlo como un modo vivendi, pues lo primero que tengo que adquirir es conocimiento y la aplicabilidad de ese conocimiento al tema de la finca. Y así fue como me metí en este mundo del tema del café, aprendiendo. Hay un muy buen amigo mío, me dijo, ¿has escuchado de King? Y yo dije, pues, no, no tengo razón quién es. Y pues, mi mejor amigo me mandó tu link. Y allá me puse a verte, a escucharte, a escudriñarte. Y dije, bueno, si hay una ventana. Y realmente, como me dijo alguien, lo que no se busca en las redes, lo vas a encontrar. Así que empecé a conocerte y empecé a involucrarme, a conocer de lleno con lo que era la parte del tema de café. Y aquí estamos. Wow, impresionante. ¿Significa que tu primer, digamos, inquietud estaba relacionado con el tema de la producción? O porque tú creo que eres uno de los alumnos que ha hecho todos los pasos, todos los cursos. ¿Cuál era para ti la primera inquietud que querías resolver, digamos? Mira, aquí, yo creo que para todos los productores, este mundo de producir café convencional, como normalmente se hace, yo se lo decía a mi papá, no vamos a llegar a ningún lado, o sea, vamos a seguir produciendo nada más por producir café, pero no vamos a avanzar, a evolucionar. Más cuando hablamos en temas de precio de bolsa versus costos de productor, yo le decía a él, tenemos que dar otros pasos, y yo ya había escuchado en algún momento cuando hablaban de temas de café especiales. Preparación de café, escudriñar nuevos mercados y saltarse la barda con el tema de las exportadoras locales. Entonces, como te repito, como no sabía nada, ni que era un café especial, más que el café que miraba y lo que cosechaba, pues lo primero que hice fue comenzarme a capacitar. Entonces dije, como buen dueño de negocio, lo primero que tengo que conocer es mi producto. Y conociendo el producto, lo primero que tengo que saber es cómo valorar, cómo catar ese café, qué es lo que tengo. Si quiero escudriñar y dar esos pasos de poder colocar mi café directamente al cliente, lo primero que tengo que saber es qué es lo que tengo, qué es lo que ofrezco. Pero me quedaba parado y cómo lo hago, qué hago. Entonces en eso comencé a leer, a contactarte. Creo que fue el primer curso que De tomé cata. de catación, a empezar a conocer qué era una hoja de catación, a conocer los diferentes elementos que se manejaban en el café, y en base a eso, pues me abrió un mundo. Yo digo ahora que el café, entre más escarbo, más quiero buscar, más quiero aventurar, y así como poco a poco fui aprendiendo, porque a la par, pues con otros profesionales me puse a aprender también desde la semilla del café, cómo se cultivaba el café, cómo se hacían semilleros, cómo se hacían viveros, la finca, etcétera, para poder llegar a lo que era la fruta, en este caso de la uva, y luego poder catarlo. Así que así ha sido un poquito este tema de la aventura. Luego de la parte de la catación, apareció por ahí el maestro Julián. Me acuerdo que lo empezaste a anunciar y empezaste a hablar de procesos. Aquí ya se hablaba mucho del tema de procesos, de fermentación, y yo decía, ¿y qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Se come? Y bueno, sin estar en cosecha, y dije, bueno, tengo el tiempo, tengo la disponibilidad, y vámonos, vamos a conocer qué es ese tema de los procesos de fermentación, y bueno, ya habiendo aprendido un poco la base y los conceptos de catación, pues ya me metí en lo que era la parte de los procesos de fermentación, que en aquel entonces no estábamos ni por cerca en llegar a cosecha, pero
todos los elementos, teorías que nos dio Julián en su momento, más todas las retroalimentaciones que tú constante y continuamente nos has estado dando, pues comencé a aplicarlo. Comencé a aplicarlo, llegué en algún momento a conocer mi producto, llegué en algún momento a conocer el potencial que tenía mi café. Me dieron una clasificación que de hecho la compartí contigo en algún momento cuando aquí el Instituto del Café me valoró mi café y dije yo, hay potencial, hay una buena base sentada, así que manos a la obra y comencemos a trabajarlo como dice el libreto, como dice la teoría y vamos a ver qué resultados obtenemos. Wow, entonces, catación como primero, de verdad que eres un ejemplo ideal porque realmente ahí deberíamos empezar todo. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el café, lo que a mí me atraía era hacer dibujitos en la leche, ¿sí? Luego fui a descubrir cómo se hace el espresso, luego fui a descubrir cómo es el mundo de café de filtro, luego fui a descubrir el poquito de tostado, de origen y tal, y al final de todo digo, ah, mira, está la cata también, y tú has empezado directamente por la cata. Entonces creo que es lo mejor que has hecho realmente es empezar por las bases. Y me acuerdo muy bien que esas primeras sesiones, que todavía estábamos en pandemia, que compartíamos las hojas de cata, lo describías tú con un café que has catado. Y simplemente porque luego quería ir a la parte de tostado. En el tema de la cata, ¿qué es lo que? Porque tú imagino que también has hecho pruebas o catas con otras personas allá para realmente, ¿no?, seguir calibrándote. Pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido de empezar a aprender a catar online? Porque creo que para muchos eso todavía es un misterio, ¿no? Pues realmente fue muy interesante porque precisamente el objetivo era, bueno, ¿y cómo voy a catar si no tengo el café, verdad? ¿Cómo lo voy a probar? Si va a ser online, esa era una de mis inquietudes cuando yo tomé el curso. Pero al final dije, bueno, lo que me va a dar es una base, unos parámetros, una teoría, un procedimiento que luego a mí me va a tocar ponerlo en la práctica, pero desde lo más simple, desde la preparación de una cata. Lo que es el llenado de una hoja y luego la puesta en práctica. Me comenzó mucho a interesar. Yo era, por ejemplo, un amante de comer muchos chiles y cuando tú Chiles. comenzabas a decir, sí, chile picante, entonces tú decías, no, pero hay que comenzar a desarrollar los sentidos sensoriales y aprender. Entonces me empecé a dar el permiso de comenzar a saborear, de comenzar a degustar, de comenzar a grabar en mi sensor mental, todo lo que era alrededor de lo que es la parte del café. Y bueno, el año pasado aquí en Honduras se dio la oportunidad de que yo pudiera incursionar e ingresar a lo que es a la escuela del café, aquí en el Instituto del Café en Honduras. Y ya llevo, pues, estoy a punto de graduarme como catador certificado 5 estrellas, ya en el tema de práctica. Pero vale, Qué bueno. toda la base. Toda la base tuya aprendida, realmente cuando yo llegué allá a las clases presenciales, ya iba humilde siempre, pero con el conocimiento, ya sabía lo que era una cata, lo que era una presentación, pero ya con estos instructores muy buenos, por cierto, presenciales, ya comencé a reforzar más el tema de la parte de la catación. Y estando ahí físicamente, comenzamos con el tema de tueste. Dije, ay, Dios mío, y aquí es otro tema más. O sea, ya es el cultivo del café, la parte de la catación, y empezaron a decir, es que usted puede catar, pero si no sabe tostar, no está en nada. Yo dije, ala. Y justo coincidía que estuve el año pasado, como a principio de agosto, comenzaste a promocionar, yo andaba de viaje, el curso de Matías de Tueste, que por cierto andaba ahí cerca donde Matías en Querétaro y después me di cuenta que de ahí era Matías. Entonces dije Ahí. yo, ni modo. Ya Bueno, había motivo para volver, experimentado motivo para contigo. volver. Sí, correcto. Entonces, así fue como me metí también a tu curso online de Tueste, que bajo ese curso, pues en una buena responsabilidad, hoy ahí tengo mi maquinita de Tueste de muestras. Así que ahí he venido aprendiendo poco a poco. Toda la cadena, desde, como dice un colega, desde la semilla hasta la taza, pero ir conociendo paso a paso y cómo el café va teniendo esa transformación en toda su cadena de valor hasta llegar a la tacita de café. Entonces, de esa forma me he permitido el permiso de ir aprendiendo y experimentando y conociendo de este mundo del café. Súper, súper bien. Y me gusta que mencionaste antes la combinación justamente de lo online y lo presencial, ¿no?
Es decir, si tú te preparas bien de manera virtual y luego vas a un curso presencial, realmente vas con mucho más claridad ya y puedes profundizar más con el profesor. Puedes aclarar dudas mucho más directas, me imagino. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Porque en el Tuesto lo mismo, ¿no? Ahora has hecho el curso de Tuesto y luego lo aplicas en la práctica. ¿Esta combinación para ti era algo obvio, era algo nuevo, era algo que te tenías que convencer de alguna manera o tenías alguna objeción hacia esto o cómo has vivido esto? No, la verdad, bueno, particularmente soy muy abierto al tema de la parte del aprendizaje y paso constantemente en aprendizaje y yo digo que conocimiento sin práctica no es nada, ¿verdad? Entonces, el conocimiento realmente ya lo tenía, que era toda la parte teórica, digamos, así aprendida en forma online y venía ahora que tenía que replicarlo en el tema de la práctica. Entonces, obviamente la práctica se vuelve más sencilla o más fácil cuando ya tenemos un conocimiento y cuando ya tenemos un formalismo, una base que ir aplicando. Entonces, tanto en el tema de la catación, lo que hice fue seguir paso a paso. Créeme que he revisado una y otra vez sus videos, tengo cuadernos tras cuadernos de anotaciones, desde cosas tan simples, de cómo preparar una molienda, el tema del agua, lo que tú explicabas, y luego venirse aquí a la práctica, perdón, y decir, sí, en efecto tiene una incidencia, sí, en efecto el agua tiene una incidencia en el tema de la catación, si en efecto la incidencia de la temperatura del agua tiene un efecto en la catación, etcétera. Entonces, sí es fascinante que comprobar que lo que se dice en la teoría, en esta forma online, y poderlo llevar en la práctica, realmente es. Igual ha sido el tema de la parte del tueste, porque, bueno, yo me metí cuando explicó Matías que existía un programa de Artisan que se podía modular. Y me metí a estudiarlo y dije yo, bueno, qué facilito, ¿será que solo ahí se mete en el programa de Artisan y luego se tuesta solo en la Play máquina? y ya está. Y solo se da play. Pero no era tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero sí me di la tarea y me conseguí una maquinita que pudiera conectarse a un tema de un software y la pude adquirir el año pasado en noviembre con miedito y comencé a trabajar. Y afortunadamente a principios de este año vino un muy buen amigo, experto en el tema de la materia, ya me pudo setear el programa de Artisan y ya me dejó, como dice, hazlo. Ya me puse a hacerlo y realmente vuelvo, lo que había aprendido en el tema de la teoría, allá llevarlo a la práctica se me ha hecho un poquito más sencillo, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo a ciegas, sin conocer y sin saber absolutamente nada, a tener una base que te va guiando. Y lo interesante, como repito, el aprendizaje tuyo a través de la plataforma, y yo me puedo ir a revisarlo tantas veces como pueda. Yo creo que ese programa de la clase que dio Matías de Artisan, me lo he visto unas 6 o 8 veces, queriendo entender cómo funciona el programa hasta que por fin logré entenderlo. Wow, impresionante. Vamos a hablar de tu proyecto. Es decir, tú tienes un, bueno, eres productor, ¿sí? Y quieres empezar o estás empezando a tostar. A mí me gustaría saber por qué. ¿Qué es lo que te hace mover hacia también el tueste como productor? Es decir, como papel de productor, ampliar tu negocio hacia el tostado. ¿Cuál es el objetivo tuyo y qué es lo que te mueve ahí para hacerlo? Y no simplemente, digamos, quedarte con la parte de producción, ¿no? Dentro del café King he podido definir varias oportunidades de negocio tomando como base lo que es la parte del café. El café es tan maravilloso que nos puede dar un sinfín de oportunidades como productor. O sea, o me puedo dedicar yo a producir y cultivarlo y venderlo tradicionalmente, sabiendo que ahí me va a mantener en una zona de confort, en una zona tranquila, pero sin poder aspirar a tener utilidades que me permitan pues mantener una calidad de vida haciendo esto como negocio. Entonces, en mi primera línea de producto pues, era lo convencional que ya estaba, tener conocer mi producto y permitir que mi finca pues financieramente fuera autosostenible. Eso se logró y comenzamos a trabajar. Luego entramos con el tema de lo que era la parte de los cafés especiales, poder tener café diferenciados que me permitieran a mí colocar ese café a diferentes clientes. Gracias al trabajo que hemos hecho, como le explica Julián, desde la recolección hasta el beneficiado, secado y almacenamiento, pues gracias a Dios desde el año pasado pues hemos podido
colocar ya café el año pasado a Estados Unidos, este año lo volvemos a replicar, este año estamos haciendo una primera venta también a Italia, así que ya son dos clientes extranjeros que tenemos. Podríamos decir que ese producto de café especial va avanzando. Pero ahora luego estás hay un hablando de otro mercado, estado, ¿no? Para entenderlo bien. Sí, sí. Luego hay un mercado que es el tema de las cafeterías, donde gente que compra café, ya sea oro o tostado. Entonces yo dije, bueno, esta es otra ventana de oportunidad de negocio. Ya la parte de esta ya está avanzando. Ahora necesito abrirme mercado en el tema de poder ofrecer café tostado. Pero para eso tenía que entender qué compran los tostadores. Hablaban de café para métodos, café para expresos, café para esto, café para lo otro. Entonces por eso es que comencé a aprender a tostar para poder diferenciar los diferentes tuestes y esos diferentes tuestes para qué diferente mercado o diferente cliente va. Así que ahorita estamos en ese tema de la parte del tueste y también de que hace 2 años estoy con mi propia marca, Café de la Posada de Aragón. Entonces, algo que estaba dando a un tercero que me lo tostara, me lo empacara, me lo moliera, me lo empacara, y ahora pues tengo que aprender a hacerlo, a tostarlo, a molerlo y a empacarlo. Entonces son unidades de negocio que poco a poco he ido creando, abriendo, de tal manera de irme posicionando en este mundo del tema del café. Wow, este me gusta. ¿Puedes comentar un poco sobre que ya has creado como, digamos, productor tu propia marca también de café tostado hace 2 años? ¿Dónde fue ahí el enfoque Este de está. negocio? Ah, mira, ahí está. Café Posada en Bueno, es Aragón. que Café Posada del Aragón, es que la verdad aquí es que surge como una necesidad, es que el productor como productor difícilmente pueda generar utilidades de negocio de tal manera de que pueda mantener una calidad de vida, como decía. Entonces decía, tengo que abrir otras oportunidades, tengo que generar otros ingresos. Entonces, teniendo ya el café, que es lo más difícil, entonces dije, ¿cómo lo transciendo? ¿Cómo genero mi propia marca y me comienzo a posicionar? Ya tostábamos un café, comenzábamos entre amigos a venderlo, y un día dije, vamos a tener que diseñar un empaque, ¿cómo muestro mi finca? Y así fue como surgió el tema de la marca Café de la Posada de Aragón, que prácticamente es un sueño que tengo de poder posicionar la finca como un desarrollo turístico, como un engranaje social prácticamente, de poder dar a conocer a la gente de que se puede hacer más con el tema del café. Así que se puede hacer más con el tema de la parte del café. Y fue así como pues sacamos este producto hace dos años aproximadamente, y poco a poco lo hemos ido posicionando en el tema del mercado, y pues poco a poco también ha sido otro ingreso que ha venido a beneficiar en este conglomerado de productos que van surgiendo a partir del café. Ya, yeah. Este me gusta. Bueno, creo que ha pasado algo con tu audio. No sé si todavía estás conectado con el auricular. Perdón, King. Ahora está mejor, sí, ahora está perfecto. ¿Tú me escuchas también? Disculpa, que estaba entrando en la llamada. Sí, pero ahora te escucho bien. ¿Tú también a mí? Sí. Sí, vale, perfecto. Entonces, bien. Entonces, el tema, me encanta que lo planteas así. Sí, no sé si quieres profundizar un poquito más en el tema de, dices que como productor casi es una necesidad de buscar otras vías de negocio. ¿Puedes aclarar esto un poquito más? Es decir, porque aquí seguramente hay muchos productores escuchando y sí, darle un poco más de... Me gustaría entenderlo yo un poquito mejor. Es decir, ¿por qué crees que realmente... Yo lo primero que hice aquí fue pues hacer una partida de costos. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el curso con Sebastián cuando él hablaba el tema de la cafetería y él enfatizaba mucho en la parte contable. Yo lo primero que hice cuando vine aquí, pues dije yo, este producto es un café, ¿cuánto me cuesta? O sea, ¿cuánto es mi costo de directo? ¿Cuánto es mi costo indirecto? Y hice mi partida, ¿y cuánto es el precio de mercado?
Y yo dije, bueno, la vuelta todos los días nos dice cuánto vale la libra de café, cuánto me cuesta a mí. Entonces, cuando ya saqué mi partida de costos y dije, híjole, el costo está muchísimo más arriba que lo que promedio vende el mercado, esto no me va a surgir. Y si yo he tomado la decisión de dejar mi trabajo, de dejar mi comodidad de mi ingreso quincenal, mensual, ¿cómo hago que esto también me genere un ingreso y me permita? Porque si no, pues me saca roja mi señora y ya no llevo comida a la casa. Entonces lo primero fue hacer la estructura de costos y después dije, no, yo aquí tengo que ver otro tema de otras oportunidades mientras comienzo a sanear financieramente muchos costos que no contribuían al tema de la parte de la finca y a ponerme aquí un poco más creativo e innovador de tal manera que agilizar esa curva, porque el tiempo apremia, de tal manera de comenzar a aventurarse en nuevos productos. Y un día dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque dicen que el que no echa a perder no aprende. Entonces dije, vamos a echar a perder un poco, pero con un poco de ciencia, con conocimiento sustentado, de tal manera de que el resultado se dé. Realmente es un trabajo un poco escabrazoso, difícil, porque uno se va volviendo punta de lanza. O sea, no es un mundo donde uno pueda tener esa oportunidad de venir e ir a replicarlo. Por eso me fascinó mucho haberte conocido en el tema, porque adquirir este tipo de conocimiento no es tan sencillo como uno puede encontrarlo en otros temas. Y mucho menos tener ese acompañamiento de irlo replicando. Aquí la base fundamental para mí fue tirar el número y decir, no me sale. Entonces, como no me sale el tema de la venta, yo tengo que salir y aventurarme con otros productos, siempre tomando como base el café, de tal manera que me permita generar esa relación, ingresos versus costos, y tener un tema de utilidad. Wow, no, me encanta esta visión, porque creo que todos, me incluyo, tenemos que aprender de esto. Es decir, literalmente mirar lo que realmente es rentable para tu negocio, y si no, ampliarlo hacia otras industrias, entonces, bueno, hacia otros segmentos. Y tú lo que has hecho entonces es decir, vale, el café verde está bien como base, pero amplío, creo mi propia marca, ¿sí? Tengo mi propia marca. Si quieres, puedes compartir un momentito el paquete nuevamente y decir dónde están ubicados, porque aquí hay algunos que lo han preguntado. Y este es el café, la marca. Hay un poco de historia, todas las fotografías alrededor del empaque es alrededor de la finca. En la parte de atrás, pues, está mi papá y mi mamá, que es un pequeño homenaje a lo que ellos han hecho a lo largo de la vida. Pues, sin el trabajo de ellos, difícilmente yo estaría aquí sentado al frente de ti, y mucho menos, pues, en este mundo de lo que es la parte del café. Un poco de historia de lo que somos como finca, como familia, y tratando de hacer un anclaje entre lo que es la bolsa del café versus una oportunidad futura de poder generar un desarrollo turístico. Cada vez hay más amantes del café, más gente que quiere conocer la parte del café. Ya afortunadamente hemos tenido visitas de grupos de personas aquí, extranjeros, tanto locales, interesados en querer venir a conocer el café, cómo surge el café, porque la gente toma café y muchos no saben cuál es todo el recorrido que tiene el café. Hemos logrado montar aquí un pequeño laboratorio dentro de la finca, una pequeña cafetería también para ir aprendiendo el mundo del barismo. Entonces, eso es lo que tenemos hoy por hoy como Café La Posada Aragón. Posada Aragón porque yo soy Aragón Posadas, y en alguna forma quería hacer referencia también al apellido de mi madre, no solo el de mi papá, y Posadas como de pertenencia, de me quedo aquí en este mundo de lo que es la parte del café, así como me he quedado yo aquí. Y espero quedarme el resto de mi vida en este mundo fascinante de café. Wow, entonces como casi un regreso a tus raíces también, ¿no? Sí, definitivamente. Este siempre había sido mi lema después de estar casi 30 años fuera de aquí, de mi pueblo origen, trabajando afuera. Pues ese era un objetivo, volver a regresar. Y yo decía, siempre voy a regresar. Esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esta es mi sangre, estos son mis genes. Y de alguna u otra forma tengo que continuar replicando, pero como repito, y siempre le decía a mi padre, gracias por toda la base que me diste, pero de aquí
hay que darle otro paso más. Y este paso más es pues, prácticamente un poco lo que he contado hasta ahora y todo lo que tenemos para frente. Es mágico porque justo ayer estábamos hablando con otros productores ahí de Colombia, de Huila, Colombia, de Finca El Azafrán. Y es también una familia muy, muy, muy unido. Y ahí también había ahí había como un poquito de dificultad al principio de convencer al padre de innovar y de hacer estas innovaciones, ¿no? Entonces, es algo interesante como, ver cómo las nuevas generaciones reinventan la rueda y le dan otra vuelta. Pero bueno, vamos a seguir la historia, porque ahora tenemos ya 155 personas aquí saludando y celebrando contigo los logros que estás consiguiendo con tu nuevo proyecto. Bueno, nuevo, un proyecto renovado, ¿no? Un proyecto familiar renovado. Pero y ese conflicto lo tuve con mi papá también. ¿El qué, perdón? Este conflicto también lo tuve con mi papá. El hecho de salirnos, yo le digo, bueno, le ha funcionado hasta aquí, pero esto no significa que pueda funcionar diferente. Pero gracias a Dios que él tuvo la oportunidad, se dio la oportunidad, tuvo la apertura y bueno, hoy digo, todo lo que hago es en función de él y mi madre y aquí estamos. Ya, súper guay, súper guay. Entonces, el primer paso para vosotros era entonces de productor a empezar a crear vuestra marca, pero, y esta es la parte que a mí me interesa muchísimo, porque justamente la semana que viene nosotros vamos a hablar mucho sobre este tema, y el tema de maquilar, ¿no?, el café o tostarlo tú mismo. Entonces, tú has empezado maquilando y luego has empezado a tostar tú mismo. ¿Puedes hablar un poco de la experiencia de, de maquilar el café y quizás cuáles eran las ventajas y cuáles eran los retos en este aspecto? Ventajas quizás solo una, que no me ocupaba en hacerlo. Más desventajas diría yo, porque uno no podía cuidar la trazabilidad de la calidad de mi café en esa parte. Dos, el tema de poder conseguir una réplica en cuanto a la curva de tostado de la parte del café y principalmente, personalmente, poder asegurar la calidad del tema de todo el proceso. Y como cuarto podría decir yo, aventurarme con una misma base, con un mismo producto, con una misma variedad, poder sacar distintos productos en función de la curva que se pueda diseñar o aplicar. Entonces, hacerlo personalmente yo creo que me da esa facilidad de poder jugar con diferentes tipos de productos partiendo del mismo café. Entonces dices que como ventaja principal para maquilar es que, bueno, tú no tienes que hacerlo, pero que luego pierdes un poquito este control, digamos, sobre la calidad de tu producto. Y entonces tú ves más ventajas y por eso has decidido, oye, voy a empezar a tostar y comprar incluso mi propia tostadora. ¿Cuál era tu mayor pregunta o dificultad antes de empezar a tostar tú mismo? Bueno, uno era qué máquina comprar, o sea, qué compro, algo que cumpla mis expectativas, que esté dentro del presupuesto y que sea una máquina realmente que valga la pena y que me dé un soporte. Me metí y en función del curso de Matías me sirvió muchísimo, inclusive cuando él trajo a aquellos dos dueños de marcas de negocio, de tostadoras, un mexicano y no me acuerdo otro más, y empezaron a hablar de la máquina y empecé a comprender qué era la máquina y empecé a cotizar hasta que, bueno, logré encontrar una máquina que cumpliera las expectativas en cuanto, en primer lugar, pues obviamente el presupuesto que tenía definido para eso, y lo otro que era una máquina que me permitiera, pues eso, poder trabajar con una curva, poderle emplear o implementar tecnologías y que me permitiera garantizar una estabilidad en cuanto al tema de la parte del tueste. Así que por aquí tengo una maquinita, es una RC800. Ah, muéstralo un momentito si quieres. Vamos a ver aquí un poco la parte del laboratorio. Sí. De hecho, estamos aquí hablando con Roberto de la Posada Aragón en Honduras. Tenéis el link en el post que hemos publicado para que podáis seguir todo a Roberto. Sí, sigue, adelante. Si quieres puedes cambiar de cámara y ponerlo a ver así. ¿Esta es la maquinita? ¿De cuánto capacidad es? Controlador de aire.
su medidor de gas y una máquina para demuestras de 800 gramos. Okay. Y también me compré una maquinita de espresso que está ahí para poder experimentar un poco con el tema de la parte del café. Así que poco a poco hemos ido equipándonos y montando el tema del laboratorio, porque esto sí lo he comprendido mucho, King. O sea, como productor, aunque sea de a poco, sí o sí tenemos que montar un laboratorio dentro de nuestra finca, de tal manera que nos permita asegurarnos qué es lo que nosotros tenemos. Yo tenía mi café y tenía que llevárselo a un tercero y esperar que ese tercero, cuando tuviera tiempo, me dijera, este es tu café. Pero una retroalimentación de una información que básicamente es un número, un café de 84, etcétera, pero hasta ahí. Entonces, sí es fundamental que nosotros como productores, poco a poco, podamos ir montando nuestro laboratorio de tal manera que podamos permitirnos saber, en primer lugar, qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que necesitamos hacer para mejorar. Ya. Yeah. Una duda que tengo, porque la pregunta que has hecho o el reto que tenías tienen seguramente el 80% de las personas que piensan en tostar café. ¿Qué máquina comprar, no? La pregunta que te quiero hacer es que si el curso, ¿sí? la metodología de Matías, te ha dado esta claridad o esos pasos para decidir y decir, vale, sí, lo hago de esta manera. Sí, definitivamente. Acuérdate que permitieron el curso dar un listado enorme de máquinas, de marcas, de proveedores, los pros y los contras de las diferentes máquinas, qué sí debería tener, qué no debería tener, etcétera, la utilización misma de lo que era la parte de la máquina, los componentes básicos que debía cumplir un tema de una máquina. Así que sí, definitivamente el haber tomado el curso y participar en el curso y tenerlo todavía ahí disponible me ha permitido haber tomado, a mi criterio, una muy buena decisión en cuanto al tema de la parte de la compra. Y bueno, y hoy lo veo con la maquinita, lo bien que trabaja, ¿verdad? Y como te decía, ese programa de Artisan, lo he visto ya 6, 8 veces, de tal manera de poder entenderlo. Sí, por supuesto que el curso a mí me abrió y me despejó todas las dudas. ¿Y cuál era otra duda que te viene? Porque este para nosotros es muy interesante, porque realmente cuando alguien, ¿no?, quiere empezar un proyecto, le vienen un montón de preguntas, ¿no? Y poder ayudar poco a poco con eso y escuchar a otra persona decir que también tenía esta duda, a veces le puede tranquilizar y decir, vale, ok, es normal que tengo estas preguntas, pero bueno, voy a ver cómo Roberto lo ha solucionado y de esta manera aprender algo. ¿Te acuerdas de otra duda que tenías ahora de tostar? Porque tú bueno, sí, de hecho recibí la máquina y la vi, me puse a instalarla y después digo, ¿y qué hago? ¿Le enciendo? ¿Le pongo café? ¿La voy a quemar? Pero dije yo, no, bueno, me fui otra vez al curso y hay unas clases, las primeras creo que hablaba el tema de Matías. Y lo primero que él explicaba era el protocolo. Y dijo, hay que tener un protocolo. Entonces, cuando hablaba el protocolo, él encendió la máquina, que había que calentarla, darle tanto tiempo, los mantenimientos básicos del tema de la parte de la máquina. Entonces, ya me fui al manual. Ves, aquí lo dice el manual, también lo dice aquí Matías. Entonces, lo primero que hice fue diseñar un pequeño protocolo, un protocolo del tema de la parte del arranque. Entonces, ahí encendí la máquina, la conecté y dije, voy a echar. Me tiré mi primer café, lo quemé todo. Esa también es parte del ejercicio, ¿no? Primero hay que quemar. Es parte de él. Me sirvió para decir, bueno, así no se tiene que hacer. Entonces, después de una, dos, tres, empecé a perder el miedo y a trabajar con la parte de la máquina. Me acuerdo que jugaba mucho con entradas de aire, entradas de gas, y en una parte Matías decía, deja de estar tocando tanto, o sea, yo aquí lo dice, entonces tengo que tranquilizarme. Entonces ya fui perdiendo el nervio, acompañado obviamente de las clases, y fue así como poco a poco, yo digo, fui domando esa maquinita, y ahora pues, hoy de hecho estoy programado para hacer tuestes de diferentes procesos que he implementado y he replicado lo que el maestro Julián decía también. Entonces ahí voy a tenerme que salir de la brecha, porque he estado tostando un
proceso lavado y ahora tengo que ir a tostar procesos lácticos, algunos honey, algunos procesos naturales y como dice Matías, la maquinita funciona diferente dependiendo el proceso que se ha hecho. Entonces ahora voy a dar ese otro paso, voy a salirme del lavado, a hacer ese tema de tuestes y ver cómo qué resulta. Wow, es mágico, ¿eh? De verdad que sí. Debe ser muy bonito, ¿eh? Como porque tú eres ingeniero de mente, ¿no? De estructura, entonces te tiene que hacer mucho sentido todo esto, ¿no? Sí, porque voy haciendo el proceso, voy diseñando, sale el café, pone aquí tanto tiempo y voy haciendo mi ruta en función de la trazabilidad de cada proceso para luego poderlo replicar, ¿verdad? Cosas tan sencillas que hablaban, que había que calcularle la densidad, Dios mío, ya entendí qué afecta, si afecta el tema de la temperatura ambiente, tuve que hermetizar prácticamente aquí en la parte del tema del laboratorio, de darme cuenta que sí había que existe una incidencia, perdón, en cuanto al tema de la parte del tostado, inclusive hasta en el mismo tema del proceso de calentar el agua, hay un tema de la parte de la incidencia, entonces toda esa parte la he venido trabajando y replicando, y sí, realmente que es fascinante, porque como decía al inicio, entre más escarba, más se encuentra, y a mí que me ha apasionado esto, pues más quiero aprender, más quiero, pero bueno, un paso a la vez y poco a poco. Sí. No, eso es lo más bonito. Mira, voy a primero para todos los que estáis aquí repetir la invitación porque la semana que viene hacemos un reto que se llama Reto Microtostador y esta va a ser una semana de 5 masterclasses en directo por Zoom que son de introducción donde Matías va a explicar su metodología y va a explicar también cómo tú puedes crear tu propia tus propios tuestos, tu propio, sí, tostar realmente tu propio café de especialidad y crear tu marca de café para que así luego disfrutes tanto como Roberto de este nuevo universo del tueste de café. Pero bueno, si queréis apuntaros, aquí está el link abajo, es microtostador.com, aquí arriba, en la biografía también de nuestro Instagram. También tienes ahí el Instagram de Roberto. Y antes de que nos vamos, bueno, yo contigo podría estar hablando horas porque de hecho ya nos conocemos, bueno, hemos hablado ya mucho, pero nos conocemos ya casi ya 3 años, ¿no? Ya 3 años. 3 años. Ya rato. Wow. Impresionante. Yo cuando te escucho hablar y veo todo eso lo que has montado, justo hoy tenía un cliente que me llama y me dice, oye, Kim, quiero hacer alguna formación contigo, tal, para mis clientes, pero también estoy pensando en hacer un viaje a origen para que mis clientes conozcan tal. Y digo, ah, mira, quizás esto puede ser una opción. Porque me pregunta, ¿tienes algunos no contactos tal? Digo, contactos muchos, pero yo no he ido, entonces tampoco sé cómo, cómo va a ser. Pero contigo puede ser algo interesante, ¿no? ¿Cómo ves este tema de abrirlo como una posada realmente y como un negocio de turismo? ¿Dónde está yendo esto? De hecho, ya, como te repetía, ya he hecho los primeros ensayos. Han venido algunos grupos aquí a visitarme. Me gusta dar el servicio personalizado, digo yo, de tal manera de que la gente experimente y disfrute la experiencia del tema de lo que es la parte del café. Aparte que aquí donde está la finca, pues es un lugar sumamente maravilloso, mágico, pareciera que anduviéramos con un chimbo de oxígeno respirando en este tema. Entonces, me gusta darle todo un recorrido completo al tema de la gente aquí en lo que es la parte de la finca. Ya tenemos un par de cabañas, hay tiendas de campaña. Entonces, sí, la verdad que sí, ya poco a poco. Ahorita viene Semana Santa a la vuelta, ya hay otro grupo interesante que viene para acá a estas tierras a conocer y a conversar de este tema de la parte del café. Y eso es lo que me gusta, porque la gente, inclusive los no productores, poco a poco van amando y disfrutando el tema del café y se van saliendo de ese café convencional que le ponen azúcar al café especial, a disfrutarlo, a degustarlo y a gozarlo. Entonces, para mí eso es fascinante cuando lo veo aquí
y verlos disfrutar. El año pasado tuve unos grupos de Estados Unidos, vinieron, yo le llamaba el paquete portero, que venían a interiorizarse, a estar aquí, cortar café, ir luego a despulparlo, ir a lavarlo, ver cómo se beneficiaba, para luego aquí terminar con una pequeña demostración de catas de café, y la verdad que se fueron muy, muy, muy satisfechos. Ya han venido un par de veces, y así que estamos esperándolo para estos próximos días también. Así que la comunicación ha sido de contacto directo con amigos y conocedores, y tratando de que este proyecto piloto en algún momento pues lo podamos abrir al 100% al público. Qué bonito, qué bonito. Para todos los que preguntan aquí dónde está ubicado, cómo es la marca tal, entra simplemente en nuestra biografía, no, en nuestro muro de Instagram. Ahí va a haber una foto de Roberto y mí, y en este post está el link de Roberto, del Instagram de Roberto, para que se pueda contactar contigo, ¿verdad? Una cosa que quizás no hemos hablado todavía, pero me gustaría así tomarlo, sí, como algo, como un punto importante, que es, has hablado un poquito ya, o has mencionado el curso también con Julián, y has mencionado que también ya tienes algunos procesos, diferentes de lo que hacías antes, que era el clásico lavado. ¿Puedes comentar primero cómo era el proceso clásico o cómo es el proceso clásico en tu finca y qué adaptaciones has hecho y qué resultados quizás han tenido? Bueno, el proceso normal que todo productor tenemos era despulpar y dejar que el café logre su punto de fermentación natural por él mismo y luego lavarlo y retirar el tema del mucílago. Eso era lo básico y tradicional. Luego, pues, comenzamos, como lo decía Julián, a darle la trazabilidad desde la finca, a tener el cuidado de cortar una fruta con los grados Brix necesarios, a tratar de mantener un poco la inocuidad y tratar esa fruta como alimento, que él mismo recalcaba. Ya hacer procesos de lavado, no he llegado al punto de la ozonificación, pero por lo menos ya estoy haciendo algunos flotes, algunos lavados en el tema de lo que es la parte del café. Este año pues comencé a experimentar con lo que era la parte de los procesos lácticos, todavía no con conteo ni con separación de microorganismos a través de un microscopio, pero sí ya aplicando un poco la base de él. De hecho aquí ya ahorita tengo algunos cafés lácticos de 5 días, de 6 días, de 4 días, para ver qué resultados, de hecho voy a catar esta semana para ver qué resultados obtuvimos, pero bajo el ojo de un experto que anduvo por acá, me dice que espere buenos resultados, así que eso ha sido parte de ese tema, el cuidado en cuanto al tema del secado, todo el tema del seguimiento. Ahí nos hemos ido haciendo de pequeños equipos sencillos, como medidores de humedad relativa, los medidores de la temperatura, o sea, toda esa parte de ir tomando en consideración tanto esos factores externos que influyen en el tema del café, como el mismo café en sí, intrínsecamente. Entonces es lo que venimos aplicando, hicimos algunos procesos naturales, me di cuenta que aquí el porcentaje de humedad era demasiado alto, los primeros fallé, pero ya en los siguientes comenzamos a hacer algún tema de unas mejoras. Comenzamos a hacer este año también en poca escala, pero algunos honey para ver o melados para ver qué resultados tenemos. Siempre con la misma variedad, yo tengo una sola variedad aquí en la finca y viendo que esa misma variedad, pues en diferentes procesos, dan resultados totalmente diferentes. Comencé con un café de 82 puntos y yo creo que ya he llegado a 87 puntos trabajando y cuidando y dándole trazabilidad a esa parte de esos procesos. O sea que sí, definitivamente lo que menciona Julián en su curso, al aplicar y hacerlo bien esos procesos fermentativos, realmente que el café, hablando de notas, logra un mejor puntaje y obviamente un mejor análisis sensorial. Wow, sí, súper. Has dicho 87 puntos has logrado. Sí, sí, sí. Sí. Wow. Hasta ahora. Cuando antes tradicionalmente... Antes tenía una base de 82, 83, el mismo café, ya ahora con algunos procesos, de láctico específicamente, ya ha llegado un café a 86, 87 puntos. Wow, felicidades, ¿eh? De hecho, me gustaría que incluso cuando lo catas,
tú utilizas la hoja de cata si quieres y podemos hacer una siguiente análisis después de, ¿no?, este tiempo que ya has hecho los primeros. Y ahí quizás, ¿no?, en el grupo, en la siguiente edición del coaching de nuestra comunidad de Café Sensible, compartirlo también un poco con los alumnos, si te apetece. Con gusto, por supuesto que sí, porque realmente tengo la hoja de cata original antes de hacer este tema de estos procesos, versus ya aplicando todo el conocimiento adquirido, llevándolo a la práctica, el resultado que se espera. ¡Wow! Mejor. Impresionante. Sí, impresionante. Bueno, yo ya tengo ganas de coger el avión y ir para allá y visitarte ahí en Honduras, pero vamos a organizarlo bien. Yo creo que hay personas seguramente que viven ahí cerca, que pueden visitarte o que contacten contigo, que quieren organizar algo o que quieren comprar tu café. Pero quizás, es que tengo muchas preguntas en la cabeza. No sé cuánto tiempo tienes, pero hemos reservado una hora, entonces nos vamos a mantener hacia ahí. Son 7 minutitos más para hacer quizás una última tema. Porque hemos hablado ya casi de todo, ¿no? Ah, la cafetería. Tú has hecho una cafetería ya dentro de la finca. ¿El objetivo de esto cuál es? Es decir, ¿cómo lo ves esta parte de la cafetería? Pues yo digo que es la cereza del pastel. Ya culminar con el tema de la parte de la cafetería para mí sería la cereza del pastel, y ahí sí que tener toda la cadena de valor. Volvemos al tema de la utilidad, de la rentabilidad. Y obviamente dije, si tengo lo más importante, que es el tema del café, ¿por qué no llevarlo a última instancia al tema de la parte de la cafetería? Sí, ese es un proyecto que ya son años que yo he venido trabajando dentro de mi cabeza en ese punto, y espero próximamente poder aperturar mi cafetería, no aquí en la finca, sino en la ciudad donde vivo, aquí en Honduras, que es allá en San Pedro Sula. Pero bueno, para eso un día a la vez, como dicen, y vamos poco a poco, pero sí aquí he comenzado a lo que es la parte de la práctica, a entender el tema del manejo de la cafetería, a hacer fichas de costos, como lo dijo Sebastián, a ir por lo menos avanzando en toda la carpintería contable, de tal manera de que en el momento que yo me sienta listo y seguro, pues voy a dar el paso. Pero sí hemos venido trabajando esa parte, porque para mí es la cereza que va a adornar el tema del pastel, el poder yo mismo en mi propia cafetería vender mi café de mis diferentes procesos, y también poder vender café de mis otros colegas productores de aquí de la zona, y de alguna u otra forma generar ese valor agregado y poder apoyar también a mis otros colegas productores en que ellos también puedan mostrar lo que tienen como café. ¡Wow! Carpintería contable, has dicho. ¡Qué buena palabra! Sí. ¡Qué buena palabra! De hecho, nuestra conversación empezó un poquito por ahí, ¿no? Con esta necesidad de rentabilizar literalmente una finca, y tú has encontrado varias vías para hacerlo. Vamos a seguir en contacto para realmente conocer en detalle los resultados a largo plazo, porque realmente es un proyecto que realmente va a dar beneficio a un poco más a largo plazo, me imagino. ¿Cómo lo tienes calculado esta rentabilidad en tu negocio? Sí, es que dicen que lo que no se mide no se mejora, ¿verdad? Entonces yo he hecho un plan de trabajo que ya llevo 2 dentro de los 5 años que yo me permití irlo estructurando y posicionando. Entonces he venido trabajando en función de ese plan. O sea, ordenadamente esta línea de producto que se quede, se estabilice y va. Pero al mismo tiempo me he venido capacitando y preparando para ir sentando la base de lo que a muy corto plazo debe de funcionar ya como toda una cadena. Desde, como diría alguien, desde la finca hacia el tema de la taza, en cuanto al tema de la parte del café. Y preparando gente, apoyándome, porque, bueno, es el dolor de todos los productores, el tema de la gente, así que hemos venido aquí trabajando inclusive con la misma comunidad, involucrando a familias aquí que se involucren, porque el objetivo de que el ser humano no puede crecer solo, entonces necesitamos hacer crecer a otras personas para que esas mismas personas nos permitan a nosotros crecer, y esa ha sido la parte y el trabajo también que hemos venido haciendo aquí dentro del mismo tema de la comunidad,
de ir integrando a las personas, a nuestros colaboradores, a que se involucren al tema del proyecto, para que esas mismas personas me permitan o nos permitan ir creciendo poco a poco. Ya. Mira, tengo tres preguntas. La primera, parecerá, así en dos palabras, los mayores beneficios que tú ves como productor de empezar a tostar, enfocando en tostar. Ese es el primero. Uno, asegurarme el tema de la calidad y obviamente poder generar otra oportunidad de negocio. Perfecto. Segundo, llevamos ya 3 años, ¿sí? Es decir, realmente ha sido una carrera larga. Podemos definirlo como que tú, digamos, ahora, bueno, de un ingeniero industrial a un experto caficultor, realmente tostador, dueño de cafetería, bueno, todo, ¿no? En 3 años, podríamos decirlo. Y me has escuchado mucho en esos 3 años hablar del concepto de café sensible, ¿sí? Es decir, tú seguramente lo has escuchado 1000 veces, de diferentes ángulos, diferentes maneras. También me conociste al principio de ese concepto, luego voy evolucionando, voy, ¿no?, dando la vuelta y tal, pero concretizando en algunos momentos, que todavía necesita mucha concretización, pero bueno, estamos en ello. Pero para ti, la palabra café sensible, ¿qué significa? De hecho, me he robado el concepto, King, del tema café sensible. y la parte de la sensibilidad parte con las personas. O sea, no hay ningún sueño que se pueda concretizar, ningún buen producto que se pueda hacer si no lo hacemos a través con las personas. Y yo digo que hasta el más grande de los más grandes se hizo acompañar de 12 cuando no tenía necesidad, pero fue lo que él nos enseñó, el poder hacer esa comunidad. Entonces la sensibilidad yo lo tomo en poder, valga la redundancia, ir sensibilizando a las personas, en este caso que me rodean, de que se involucren activa y participativamente, porque al final esto es un beneficio para todos. O sea, todos vamos a crecer, todos vamos a salir adelante, y entre más conciencia se hace, entre más se sensibiliza ese término, mejor es. Y va la sensibilización desde la protección del ambiente, desde no bote la basura, no cortamos árboles, cuidemos las fuentes de agua, involucrémonos. Entonces, es para mí ese concepto de sensibilidad va desde esa raíz, desde lo más sencillo hasta lo más grande. Yo no puedo ofrecer un café sensible si no soy sensible con la gente, si no soy sensible con el ambiente, si no soy sensible con las personas que me colaboran, si no soy sensible con todos los que están dentro de esta cadena de valor, porque si no, al final lo que voy a estar vendiendo es una mentira. Y la verdad, sí se puede hacer mucho realmente en relación y alrededor de lo que es la parte de este tema de café sensible. Wow. Yo quería hacerte otra pregunta, pero con este ya lo has resumido todo. Sí, pero simplemente si te ocurre algo más que quieres compartir, que quieres decir algo a tus compañeros tostadores o productores o dueños de cafeterías, sí, ahora tienes 1 minuto y de ahí cerramos esta maravillosa sesión. De verdad, me encantaba hablar contigo. La hora ha ido volando, pero sí, estas últimas palabritas y uno, ya nos vemos otra vez en la plataforma. Para todos y para mí, uno, la perseverancia es básica, no desfallecer. O sea, en todo lo que emprendamos, realmente el camino se vuelve difícil, pero éxito es sinónimo a ser difícil, a llorar, a sufrir, a doler. Entonces yo digo que si está doliendo, si está sufriendo, es un buen sinónimo de que vamos bien en esa parte. Y no desfallecer, que aquel de ahí arriba no se queda con nada. O sea, si estamos dispuestos y disponibles a hacer las cosas bien, realmente esa retribución la vamos a ir recibiendo. Y ser pacientes, ser precavidos, porque se puede lograr, sí se logra. Y en este mundo, aquel de arriba nos va poniendo personas maravillosas como tú, que poco a poco nos van ayudando, nos van reforzando y nos van acuerpando, de tal manera de que el camino se hace menos tormentoso. Pero bueno, ánimos, fuerza, tolerancia, paciencia, perseverancia y ganas, que sí se puede, hay que creérselas, y esto funciona.
Wow, muchas gracias. Aquí dice Cafetería Especial México. Felicidades, Roberto. Enhorabuena, deseándote mucho éxito eterno. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo y nos vemos en la clase, como he dicho. Un abrazo y Gracias, todos los King. que. Un abrazo a todos. Que sigan bien. Nos vemos la semana que viene en el reto de Miguel Tostador también. Un abrazo. Chao, chao. Saludos. Bye bye. Adiós.